Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Psicologiando. Hoy trabajaremos el tema que ustedes vieron recién, qué bueno es ser diferentes. La pregunta o la afirmación, porque tenemos un signo de pregunta ahí en el medio, ¿qué bueno es ser diferentes? ¿Es bueno ser diferentes? Y justamente a partir de esta pregunta nos vamos a meter en las diferencias que hacen al comportamiento, al cerebro, a la formación tanto psicológica como biológica del hombre y la mujer, bio, psico, sociocultural, ¿no? Porque de última instancia estamos hablando de muchos temas que hacen a por qué somos distintos. Que somos distintos, no cabe duda. Ahora, ¿es bueno? ¿Está bueno? Vamos a hacer una pregunta y justamente sobre esta idea vamos a trabajar con el doctor Mora, que aquí nos acompaña, que le damos la bienvenida, doctor Marcelo Mora. ¿Cómo andás, Marcelo? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Recordamos que ya has estado en un programa anterior tu formación, obviamente, médica, transcurre por varias áreas, ¿no? Por varias áreas del conocimiento. Exacto. La primera es la biológica. Sí, hice la carrera de biología, bueno, y después hice la carrera de medicina. Después ginecólogo. Sí. Y ahora haciendo mi curso en psiquiatría. Exactamente. Así que obviamente tenés una buena mirada, digamos, como para encarar el tema de distintas áreas, sí, sobre todo un tema como este, ¿no? Sí, sí, tal cual. Un tema que se relaciona justamente con lo que hace a poder conocernos un poquito más, ¿no? Sí, sí, tal cual. Lo primero que voy a aclararle a nuestra audiencia es que trataremos de hacer de esto una mirada lo más holística posible, desde el punto de vista bio, psico, socio, espiritual. Tal porque cual. Cada uno puede aprender, digamos, un recorte de la realidad y sobre ese recorte explicar lo que uno cree de la realidad. Entonces, en algunos puntos seguramente vas a hacernos más aporte de la parte biológica, ¿sí? Seguro. Yo intentaré dar algún aporte de la parte psicológica, ¿sí? Y ambos vamos a sumar la parte social, que se relaciona mucho con ambos aspectos. Tal cual, ¿sí? También hay mucho mito en esto. O sea, y también hay muchas cosas creadas. Hay muchas cosas creadas donde en realidad nosotros pensamos culturalmente que la mujer es diferente en determinados aspectos al hombre, y en realidad los experimentos demuestran que no, que somos iguales. Esa es la parte más social y más sociocultural, exactamente, digamos. Que hace también a lo que hacen a comportamientos esperados, exactamente, por así decirlo. Vamos a empezar, si te parece, Marcelo. ¿Cómo no? Me parece que una de las mejores preguntas que podemos hacernos como para luego desarrollarnos es decir, biológicamente, ¿somos distintos? Sí, biológicamente, ¿eh? Sin ninguna duda somos distintos. ¿Y desde qué parte entonces vamos a empezar a diferenciarnos? ¿De qué parte vamos a empezar a notar la diferencia entre el comportamiento, la reacción, la forma de ser del hombre y la mujer? Vos sabés que los primeros indicios de que somos diferentes o que nos gustan actividades diferentes parten desde la primera infancia, o sea, los primeros experimentos se han realizado entre niños de 12 meses a 24 meses, y fundamentalmente en juguetes. ¿Qué juguetes prefieren los varones y qué juguetes prefieren las nenas? Y vos sabés que lo curioso es que los varones prefieren juguetes que están en movimiento, cosas que se mueven, mientras que las nenas prefieren cosas de colores que se encuentran fijas, estáticas en un determinado lugar. Eso es lo primero que llama la atención. Bien. En nena y en nena. O sea, los cochecitos. Exactamente. Ya pasan a ser una intencionalidad del hombre. Exactamente. Y la nena, en cambio, todo lo que sea decoración, lo que sea la muñequita. Todo lo que sea estático. Digamos, un lindo experimento que se hizo. Es un experimento. ¿Y se encontró una razón por la cual esa diferencia motivacional? esa diferencia está. O sea, lo que se buscaba es, bien, si somos diferentes, ¿a qué edad empezamos a ser diferentes y cómo lo probamos? Entonces se estimulan a los niños, le dan diferentes juguetes, entonces se agarran, no sé, 50 nenas, 50 nenes de esas edades y se los estimulan con diferentes juguetes. Y se ve que los varones, en su mayoría, prefieren juguetes en movimiento, cosas que se muevan, cosas que se desplacen. Las nenas prefieren cosas muy, muy llamativas en sus colores y estáticas. Si vamos a lo que es el cerebro primitivo y lo que es, digamos, la parte filontogenética, que esto es todo lo que traemos como bagaje antes de nacer, podemos suponer que el hombre está más capacitado para justamente lo que es la caza, la defensa, esa movilidad que de por sí implica, en cambio la mujer más que nada por lo que es la estabilidad, el hecho de estar en el hogar y mantener a partir de ahí a la familia y crearla. Bueno, digamos, vos sabés son un parámetro que también podemos tener en cuenta como para relacionar con esa observación. Sí, en realidad esto en los últimos tiempos se ha puesto un poco de controversia, porque la etnoarqueología, digamos, sentó las bases, este tipo de bases, es decir, bueno, la mujer era más sedentaria, se dedicaba al cuidado de los niños, y cuando se empezaron a hacer estudios ahora seriamente sobre
a sociedades primitivas que actualmente se pueden encontrar en Alaska, en la selva amazónica, se ve que la mujer participa de la caza como participa el hombre. Si bien la mujer participa de la caza menor, el hombre participa de la caza mayor, o cuestiones que tienen que ver más exponiéndose físicamente. Y los hombres hacen tareas que se pensaban que eran exclusivas de las mujeres, como el cuidado de los chicos y la educación, que es muy preponderante el rol del hombre en estas situaciones, que se pensaba que no era así. Porque, digamos, cuando los etnoarqueólogos a principios del siglo pasado llegaban y encontraban estas poblaciones, en general se entrevistaba a los hombres, y esta entrevista que decía a los hombres se hacía a su vez con preconceptos de la civilización occidental. Claro. Y se vio que no, que los roles están un poquito más mezclados en realidad. Entonces ahí ya tenemos una diferencia que puede basarse en lo cultural. En lo cultural, exactamente. O sea, en lo esperado. En lo esperado y obviamente a partir de ahí en los roles preestablecidos sobre los cuales uno te manda. En el jardín de infantes, yo recuerdo en mi época, digamos, hace unos cuantos años atrás, era casi obligatorio de que la nena estuviera en su rincón de muñecas y que al nene ni se le ocurra sentarse ahí. Exactamente. O sea, ¿cómo un nene va a estar jugando la muñeca con las nenas? Vos andás a jugar a la pelota y no se te ocurra que te fajo. Tal cual. Y en aquel momento hasta la maestra podían decir eso. Exactamente. Y hoy se ve que los niños, en realidad, si los niños, es verdad, prefieren ese tipo de juguetes, también se interesan por otros juguetes, en menor proporción y al revés con las nenas. O sea, lo ideal es hacer que cada uno pueda desarrollar sus inquietudes a partir de los juguetes que elijan, a partir de las actividades que elijan. Totalmente. Porque ahí está la diversidad. Tenemos varias preguntas que vamos a ir trabajando, ¿sí? Porque a partir de lo que me estás diciendo tenemos que empezar a ver también qué hace a los roles esperados en la sociedad, qué pasa con la homosexualidad, qué pasa con las diferencias y cuándo está bueno ser diferente y por qué está bueno ser diferente. ¿Sí? Son varias preguntas que de por sí vamos a seguir trabajando en este programa, que luego de una pausa seguimos aquí en Psicologiando. No se vayan. ¿Cómo no? Muy bien, seguimos entonces aquí con el doctor Marcelo Moras trabajando este tema de qué bueno es ser diferentes. Y habíamos empezado a hablar de los mitos, ¿sí? Entonces justamente vamos a centrarnos aquí un poco en muchos de los mitos que se han ido trasladando de generación en generación, de cultura en cultura, que establecen roles ya preprogramados que suponen que el hombre ocupa un lugar y la mujer ocupa otro, ¿no? Bueno, una de las imágenes que tenemos, Federico, por ahí, es donde tenemos a un hombre haciendo la red y a una mujer haciendo la red y el hombre ayudándole, pero ahí cada uno con un hijo en brazos, ¿no? Como cuidándolos.
Esto es parte de lo que me decías hoy. Tal cual, ¿no? Que en realidad lo que se empieza a demostrar, lo que se empieza a ver últimamente, con estudios serios y, digamos, sacándonos los prejuicios de la cabeza de lado, vemos que la mujer y el hombre compartían roles. Si bien vos decías hace un rato, bueno, el hombre tiene mayores capacidades a nivel de lo que tiene que ver con el movimiento, distancia-tiempo, que en general es los deportes que el hombre practica, las actividades que el hombre hace, lo típico de que las mujeres manejan mal, los hombres manejan bien. El hombre maneja, en realidad, una temporoespacialidad cerebral mucho más importante que la mujer. La mujer maneja por ahí un lenguaje mucho mejor, pero los roles sí están, digamos, fueron como, digamos, desvirtuándose a través de la cultura occidental, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y qué pasa con las herramientas, con los usos? Porque tenemos una siguiente foto en donde tenemos distintos tipos de herramientas de uso que, bueno, a ver, ¿qué nos pueden decir? Lo que se piensa, lo que se ve actualmente a través del estudio de poblaciones, digamos, antiguas que están viviendo en la actualidad, en diferentes lugares, vemos que las mujeres son más hábiles para construir herramientas que los hombres. Por la dedicación, por, digamos, por la precisión, por las condiciones estéticas que la mujer tiene. Aparte, se ve que en estas poblaciones cada uno fabrica las armas o las herramientas que utiliza. No es que hay un sistema como el que nosotros pensamos, capitalista occidental, donde hay alguien que fabrica las herramientas y otros que las usan. Sino que la mujer que pesca fabrica sus anzuelos, la mujer que pesca fabrica sus arpones, la mujer que se dedica a la caza menor fabrica sus trampas, el hombre que se dedica a la caza mayor fabrica sus lanzas. O sea que no es que había el hombre fabricando las herramientas para que todos las usaran o un grupo fabricando herramientas para que las usaran los demás. No, no. Cada uno es responsable de las cosas y los útiles que utiliza. Uno de los temas que también aquí hemos presentado es el tema de qué pasa a la mujer en determinados ámbitos, ¿no? Habíamos puesto, digamos, un tema y aquí tenemos una idea, las consecuencias sociales. ¿Qué pasa con la mujer en los ámbitos en donde se siente presionada o donde se siente justamente necesitada para poder desenvolverse? Bueno, sabes que, digamos, la sociobiología empezó a hacer estudios importantísimos que tienen que ver con la razón de masculinidad. ¿Qué es la razón de masculinidad? Para que la gente entienda, es la proporción hombre-mujer que existe. Por ejemplo, para que te des una idea, los países árabes tienen una proporción de casi 3 a 1, 3 hombres por cada mujer en la población general. Y países como la República Argentina tenemos 0,99, digamos, tenemos más mujeres que hombres. Y hay países todavía donde la tasa de mujeres es mucho mayor que la de hombres, más o menos de 10 a 7, 10 mujeres por cada 7 hombres. Y se ve que en todos los países donde se revirtió la tasa de masculinidad o la razón de masculinidad, las mujeres se independizaron más rápidamente a nivel histórico. Esto se dio por primera vez en Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, vos imaginate que los hombres fueron todos a Europa a combatir. Estados Unidos se quedó llena de mujeres que empezaron a ocupar puestos laborales en las fábricas. Esto hizo que las mujeres fueran ganando un rol preponderante. Cuando los hombres volvieron de la guerra, como muchos habían muerto también, las poblaciones femeninas eran mucho más grandes y ocupaban roles más importantes. Esto permitió, en definitiva, que la mujer ocupara el rol que hoy ocupa en la sociedad moderna, ¿no es cierto? Y es el rol que actualmente la mujer ocupa en la sociedad moderna. ¿Ha generado que el hombre también tendría que ocupar un nuevo rol? ¿Ha generado un movimiento, digamos, de acomodación y adaptación en donde el hombre también tiene que ocupar nuevos roles? Es que, aparte, hay experimentos buenísimos que han hecho, digamos, también en las universidades, los psicólogos, que muestran, digamos, hombres en situaciones donde hay más mujeres que hombres, donde ellos están inmersos, y mujeres y hombres donde hay más hombres que mujeres, y se ve que varía completamente el comportamiento. O sea, mujeres, cuando están en menor número, se comportan diferente ante los hombres que cuando las mujeres están en mayor número. Cuando la mujer está en mayor número, tiene una actividad o, digamos, un comportamiento mucho más activo, más de mando, más de dominio, más de seducción. Cuando la mujer se encuentra en un ámbito donde hay más hombres, la mujer asume un rol de ponerse a la defensiva. Digamos, esto es evaluado inconscientemente por el cerebro. Digamos, el cerebro está evaluando la situación y se comporta de esa forma. En los hombres pasa, los hombres son más agresivos, hay mayores tasas de homicidios,
en países donde la tasa de masculinidad es más alta. Y en sociedades donde la tasa de feminidad es más alta, los hombres tienen otro tipo de comportamiento. Varía la elección de pareja, varía lo que ellas deciden o ellas buscan respecto de un hombre para formar pareja, y también varía el concepto del hombre en qué busca a la hora de conseguir pareja en sociedades donde hay más hombres, sociedades donde hay más mujeres. Esto es increíble, la variación que produce. En Latinoamérica de por sí se ha dado, pero esto se está dando a nivel mundial de por sí esto, ¿no? La tendencia de mujeres a ocupar mayores cargos de por sí. Exacto. En los últimos años, Chile, Argentina, Brasil, bueno, Alemania también, pero yo digo, Inglaterra también, pero yo digo, hay una tendencia. Entonces, en donde existe una mayor predominancia de la mujer en cargos públicos, en cargos políticos, que antes eran impensables. Exactamente, y en empresas, y hay más mujeres en la calle, digamos. Las tasas, digamos, de nacimiento se están equiparando, se están equilibrando, digamos, y los hombres en definitiva, hasta por tener, para que vos te des una idea, una mortalidad más alta, porque la mujer vive más años que el hombre, digamos, hay más mujeres que hombres, cada vez está viendo más mujeres que hombres. Y esto está transformando la sociedad. Entonces, el primer punto que tenemos que ir descartando es el tema de estos mitos que establecen que existen roles prefijados para mujeres o para varones. Exactamente. O sea, es algo que ya lo podemos ir descartando, sí, y ya sacamos, digamos, del contexto de lo que es lo esperable. Tal cual. Cada uno puede ocupar lugares. Exactamente. Pero vamos a una cosa, el hombre jamás va a ser madre. No, no. Si bien los roles cambian, no cambian las diferencias. Las mujeres son mucho más hábiles para, por ejemplo, para la fluidez oral. Las mujeres interpretan rápidamente, no se sabe bien por qué, hay varias teorías, pueden interpretar rápidamente en el rostro de cualquiera las emociones. Por ejemplo, la emoción a partir de ira, la emoción de tristeza. Capacidad de ser madre, ¿no? Exactamente. Para poder codificar lo que el bebé quiere, la mujer tiene que tener una mejor lectura. Exacto. El hombre no decodifica rostros. Claro. Pero al hombre le mostrás una pieza, está tridimensional, y se la puede imaginar rotada. Ajá. Le mostrás una foto con la misma pieza vista de otro ángulo y reconoce la pieza. A la mujer digamos, se le dificulta más. Por ahí le mostrás a una mujer el mismo objeto visto de lugares diferentes y no pueden reconocer que es el mismo objeto. Los hombres rápidamente lo hacen porque su cerebro tiene la capacidad de rotar piezas en el espacio. Igual que el tema de la memoria. Una de las cosas que más discutimos, que más se discute en terapia de pareja, cuando un hombre y una mujer se empiezan a discutir, el hombre se empieza a poner nervioso, la mujer también se empieza a poner nerviosa, pero a la hora de querer dar detalles de cosas, el hombre se queda pensando en algo y nada. Y la mujer en el mismo minuto le dijo hora, día, situación, de todos los problemas, los recursos, la cantidad de reclamos que tiene, pero al detalle. Es que la mujer es un especialista en los detalles. Ajá. Para que usted una idea, en los experimentos donde se muestran piezas que las mujeres no pueden rotar y los hombres sí, ajá, a la mujer le muestran piezas, entre otras piezas, y la mujer te puede decir, después de una mirada, y un hombre no, por ejemplo, ¿qué había alrededor de esa pieza? Ajá. Los hombres no. Dicen, sí, era la pieza, era color roja. La mujer te dice, al lado había un triángulo, arriba había un cuadrado, a la derecha había una cosita rosa. El hombre no... La capacidad perceptiva. Exacto, no se puede fijar en los detalles. Vamos a entrar también luego en el tema de lo que es la parte de la violencia y por qué se supone también que el hombre es más violento y qué pasa justamente por el tema de las hormonas. Vamos a meternos un poco más en este tema que tanto se habla. ¿Qué pasa con la mujer en su periodo? ¿Qué pasa con el hombre en que también tiene que estar ahí en ese lugar? Vamos a seguir preguntándonos cosas. Porque no, este programa, un programa netamente feminista, como se dan cuenta ustedes, que defendemos justamente los derechos y también obviamente las igualdades. Intentará descifrar esto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno ser distintos. Ya volvemos.
Viva tranquilo. Su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso, le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y OnRail, Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Muy bien, me quedé mirando esa imagen. Es muy buena. Que la pasamos, Federico, nuevamente, que habla de cómo una mujer y un hombre se ve al espejo. Ahora, ¿por qué el hombre se miente tanto? ¿Podemos repetirla, Federico, la última imagen que era de humor al iniciar el bloque? Como para poder tenerlo ahí. ¿Por qué el hombre se miente más? O ambos se mienten, en realidad. Lo que pasa es que pareciera que el hombre, lleno de rollos, se ve que es, no sé, Mr. Atlas. Y la mujer apenas ve un rollito como que ya empieza a exagerarlo. ¿Qué explicación le damos desde de lo que estamos intentando explicar, lo de lo biológico? Vos sabés que eso es interesante verlo en perspectiva, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que esta es una imagen por ahí que podía ser fiel durante la década del 70 o 60, la del hombre. Porque la masculinidad no estaba puesta en juego, digamos. O sea, el hombre es como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Uh-huh. Y hoy con, digamos, la metrosexualidad en el hombre, con el tema de la imagen. Hoy el hombre tendrías que dibujarlo igual que la mujer. Mm-hmm. La mujer se ve en general desfavorecida ante el espejo y hoy con el hombre está pasando lo mismo. Ajá. Hoy, si vos tenés hombres mayores de 50 años, o sea, era la imagen que veías recién. Imagen, no le importa eso. No le importaba, exacto, no le importaba. Ajá. Pero cada vez le está importando más al hombre esto. Y esto es una cuestión específicamente de lavado cerebro-cultural, ¿no es cierto? Digamos, vos tenés que ser de determinada forma para tener éxito. Te lo muestra la publicidad permanentemente. Es un poco también lo que decíamos hoy respecto al avance, que en la medida que la mujer ha logrado mayores espacios, el hombre también se ha tomado también un poco de esas características femeninas. Con lo cual también vemos una sensibilidad mayor en el hombre en muchos aspectos que antes no había. Exacto. Y también ciertos tipos de roles que antes el hombre jamás haría, hoy también los puede hacer. Hoy también los puede hacer, tal cual, es así. Es digamos, una especie de tendencia. ¿Nos metemos en el tema de pareja? Dale. ¿Qué pasa con respecto a la pareja? ¿Qué se ha estudiado con respecto a la preferencia de pareja de las mujeres en los distintos ámbitos, como por ejemplo el que estamos viendo acá? Bien, para que vos te des una idea, se ve que cuando la razón de masculinidad cae muchísimo, o sea, cuando hay más mujeres que hombres, digamos, la mujer en realidad le cuesta mucho más encontrar pareja. Ajá. Las mujeres quedan solteras por más tiempo, las mujeres tienen menos cantidad de hijos. Las mujeres, hasta se vio con estudios en universidades donde la mayoría son, hay más mujeres que hombres. La mujer cuando está, digamos, en mayor proporción que el hombre, desconfía. No puede generar una relación seria con un hombre porque desconfía que el hombre vaya a ser serio. Porque el hombre está, digamos, envuelto o rodeado de muchas más mujeres. Entonces la mujer no se encuentra segura ante un hombre en esas condiciones. Ajá. Entonces le cuesta más encontrar pareja. Y en este caso el hombre busca mujeres que satisfagan, digamos, su idea de estética y que sean muy serviciales. Uh-huh. O sea, mujeres que sean, vamos, sirvientas, ¿no es cierto? Uh-huh. Que estén permanentemente a disposición. Uh-huh. Digamos, es una relación exclusivamente económica. Vos ves que, digamos, al haber mucha más cantidad de mujeres que hombres. En cambio, cuando se da al revés, el hombre, primero que es mucho más agresivo con los otros hombres, segundo que tiene un comportamiento de someter más a la mujer, hay más violencia de género, está porque la mujer en este caso se transforma en un bien escaso,
Uh-huh. ¿Está? Y ya no le importan las condiciones físicas, ni de belleza, ni de servicialidad, ¿no es cierto? Lo que busca es pareja, en definitiva. Perfecto. Y la mujer, en estos casos, lo que busca es un hombre que pueda ser, que le pueda dar mayor protección, en definitiva. Hay un cuadro que a continuación veremos, que voy a leerlo por si la letra tal vez es un poco chica para entenderlo, que dice índice variable. La lista muestra la cifra relativa de hombres jóvenes adultos en relación al número de mujeres con edades similares, entre los 24 y los 54 años. Los valores superiores a uno reflejan sociedades con una alta razón de masculinidad. Los países que se encuentran por debajo de uno poseen una proporción más alta de mujeres que de hombres. Y bien, y aquí tenemos una lista de países encabezados por Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Maldivia y así sigue. Que son los países árabes que son los que mayor tasa de masculinidad tienen. ¿Y qué podemos observar aquí? Y vos ves que en los países árabes, digamos, donde hay evidentemente un gran sometimiento de la mujer, uh-huh. O sea, las tasas están 3 a 4 hombres por cada mujer, ¿está? Mientras que en los países donde hay mayores libertades sexuales, donde hay más igualdad y todo, qué sé yo, tenés países, Noruega, esos países que tienen una tasa de... para que te des una idea, 7 hombres por cada 10 mujeres. Uh-huh. Entonces ahí se ve claramente cómo varía el comportamiento social en estos países. En función de eso. Vamos a meternos un poquito en el entender qué pasa por dentro nuestro, ¿sí? tu especialidad. Las hormonas, ¿cómo funcionan? ¿De qué manera esto de alguna manera predisponen e impactan en el cerebro humano el hecho de lo hormonal? Bien, para que vos te des una idea, el cerebro femenino y el cerebro masculino empiezan a cambiar, se empiezan a moldear de forma diferente en el útero materno. Uh-huh. Digamos, cuando se activa un gen que es el SRI, que es un gen, digamos, que es el que permite que se formen los testículos, y a partir de la formación de testículos empieza a liberar testosterona, las estructuras del cerebro cambian. O sea, el cerebro del hombre es diferente al cerebro de la mujer. Uh-huh. Que sea diferente no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Diferente. El cerebro del hombre es más grande que el de la mujer. Se pensaba antes, a partir de esto, que el cerebro, que el hombre era más inteligente. No, nada que ver. Las tasas de inteligencia son exactamente las mismas. Uh-huh. El cerebro del hombre es más grande únicamente por una cuestión de tamaño corporal. En donde sí hay variación de tamaño respecto a hombres y mujeres son en las diferentes estructuras cerebrales. Uh-huh. ¿Está? Y hay una estructura, fundamentalmente, que se encontró recientemente, que es una estructura del hipotálamo, un núcleo del hipotálamo, que en los hombres tiene el doble de tamaño que en la mujer. ¿Está? Y está relacionado con la agresividad, con determinadas conductas. Y se vio que, por ejemplo, en homosexuales, este núcleo tiene exactamente el mismo tamaño que en las mujeres. Uh-huh. O sea, este núcleo, evidentemente, se forma por influjo hormonal. No hay otra causa que, o sea, no tiene que ver con la crianza, no tiene que ver con los estereotipos. Digamos, para que vos te des una idea, durante muchos años, cierta parte del conductismo dijo que, bueno, que si vos a un chico lo agarrabas desde que nacías y los criabas como mujer o como hombre, independientemente del sexo, lo podías transformar. Y bueno, y se cometió una terrible barbaridad en la década del 60. Nacieron dos gemelos, que eran, digamos, los gemelos Rainer, que le hicieron una circuncisión para bautizarlos, ¿no es cierto?, en el rito judío, y uno de los niños tuvo una gangrena, se infectó, hubo que amputarle el pene. Fueron a ver a un psiquiatra de Estados Unidos que era especialista en la identidad de género y dijo, la solución que tuvo fue vamos a criar a este chico como si fuera una nena. Entonces, al varón lo criaron como varón y al varón con la amputación de pene lo criaron como una nena. La gente lo puede buscar en internet, es un hecho pero sumamente conocido, este hombre da charlas en todo el mundo. No saben la tortura psicológica que fue para este pibe ser criado como una nena. Cuando le ponían vestidos, las hacía jugar con muñecas, se veía que los hermanos se iban a trepar a los árboles, jugaban con autitos, a él no lo dejaban. No, no, fue terrible lo que padeció esta persona. Entonces, esto demuestra que, digamos, que la identidad de género y la sexualidad no se eligen, no vienen determinados por la cultura. Ni se eligen ni se mandan. Exactamente. Hay ciertas estructuras cerebrales que nos predisponen a actuar de una u otra forma. Como también sería imposible lo contrario. Totalmente, sería imposible. O sea, a una persona que tenga una elección sexual determinada, obligarlo a actuar no, como si tuviera, no digamos, podés, patrones exageradamente distintos. Su cerebro lo va a hacer comportar de esa forma. Uh-huh. Por supuesto que hay una relación entre ambiente
y hormonas, ¿no es cierto? Las hormonas son influenciadas por el ambiente, determinadas situaciones, estresantes, está, pero digamos, es muy poco lo que el ambiente puede influir en la elección. Bien. ¿Estas estructuras son variables o son estáticas? No, son variables esas estructuras. Con lo cual podemos decir también que esa relación de que lo psicológico puede llegar a generar una respuesta que luego en lo biológico se ve también reflejada, puede ir de la mano. Puede ir de la mano. Como decía Freud en su momento, no negamos la relación entre lo biológico y lo psicológico, lo que pasa es que la ciencia todavía no nos da herramientas para explicarlo. Hoy por hoy empieza a dar de a poquito algunas herramientas para explicarlo. Claro. Y en muchas de las cuestiones que él expresaba, esta inquietud, se están demostrando que eran como él decía. Claro. Hay una relación psicobiológica. De esa manera explicaremos el efecto, digamos, de muchas actividades que son antidepresivas o ansiolíticas, que son acompañadas, tal vez en forma paralelo, por un medicamento que produce la misma bioquímica en la zona neuronal. Ciertos comportamientos remedan el efecto de un medicamento, claro, por ejemplo, porque estimulas esta zona del cerebro de otra forma y no desde la forma, digamos, farmacológica. Con lo cual seguimos sosteniendo la inmediata biopsico-socio-espiritual de toda persona y que obviamente una cosa va relacionada con la otra, pero que hay tendencias que no se pueden cambiar. Por eso, digamos, la Ley de Salud Mental en la República Argentina establece que la terapéutica biológica tiene que ser acompañada de terapéutica psicológica y que los tratamientos psiquiátricos tienen que estar apoyados por un psicólogo porque las dos miradas son complementarias y son importantes. Perfecto. Hemos recibido varias preguntas, ¿sí?, relacionadas al tema de pareja, al tema de hijos. Y te invito a que me acompañes al consultorio abierto, que luego de la pausa vamos a abrir. ¿Cómo no? Justamente para responder a quienes nos han hecho llegar estas preguntas. Dale, ¿sí? Buenísimo. Vamos a una pausa, luego la misma seguimos psicologiando. No se vayan. Bien, seguimos psicologiando y bueno, podemos decir entonces que este chiste ya es un chiste fuera de moda, ¿no? Tal cual. Fede, repetimos un poco el anterior, parece que el hombre y la mujer tienen, digamos, distintos dispositivos y el dispositivo del hombre es un poco más fácil que de la mujer. La mujer como que es un poco más compleja, dice ahí, ¿no? Ese es un viejo chiste y al lado, esperando el hombre perfecto, obviamente es el para contraponerle el chiste masculino con el chiste femenino. Tenemos el consultor abierto, ¿sí? Y también lo tenemos a Federico Alberto, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Hey, ¿cómo va? Muy bien. Sí. ¿Nos compartís qué es lo que nos han hecho llegar al consultorio abierto nuestros
oyentes y las personas que se han comunicado a Facebook. Dale, ¿qué te parece? Ahí muy bien. Abrimos el consultorio y ahí tenemos la primera pregunta. Bueno, dice, estimado psicólogo, ¿es entendible que mi esposa se brote cada vez que tiene el periodo y yo tenga que bancarme su mal humor, su maltrato, cara de tuje permanente, y encima luego de ese, en ese clima de malestar me critica que soy distante y exige que le tengo que hacer más mimos? ¿Qué ganas voy a tener yo? ¿Está loca ella o soy yo? Marcos. Bueno, Marcos, trajiste una situación que es bastante común, bastante peculiar. A ver, te respondo una parte y luego aquí el doctor va a corresponder a su parte. Evidentemente, en ese momento vos tenés que tratar de lograr un punto de equilibrio. Digo, si una persona te desequilibra y la otra también, estamos muertos. O sea, no pueden ser que los dos estén locos. Con lo cual, uno de los dos va a tener que poner un poco de paño frío y entender, tal vez, que si la situación es esta y prepondera siempre en las determinadas épocas en donde el periodo de ella aparece, lo podés comprender. Ahora, está claro que ella necesita y te está pidiendo afecto. No te lo tiene que estar pidiendo ni obligándotelo. Obviamente, cuando vos más te acercás desde el punto de vista de que vos estás enojado, vos no te dan ganas. Pero imagínate al revés. Imagínate que es una forma donde vos lográs que ella justamente se sienta más contenida porque necesita contención. Porque de alguna manera, en ese momento, hay una cierta debilidad que ella siente, una cierta fragilidad que de alguna manera también ella necesita ser acompañada. Entonces, no mires esto como una especie de decir, ¿cómo vas a pedir que te haga mimo si me estás maltratando? No, hacele mimo pese a esto y ver si los maltratos van disminuyendo. Vamos después a preguntar una pregunta que ya le hicimos en otro programa, pero que es una pregunta recurrente, que nunca va a dejar de existir, es, ¿se entienden estos periodos, estos brotes, estas emociones tan alteradas cuando viene el periodo de la mujer? ¿Es algo aceptable, normal, o es parte también de un mito? Bien, no, es, digamos, forma parte de una patología que es el síndrome disfórico menstrual. Para que ustedes tengan una idea, las hormonas en la mujer tienen un influjo impresionante en el cerebro. Uh-huh. En los hombres también, pero en las mujeres, como el ciclo, digamos, por algo se llama ciclo, cicla, las hormonas suben y bajan, digamos, la caída abrupta de estrógenos que se produce durante el periodo menstrual provoca estas sensaciones en la mujer que son tristeza, angustia, ¿está? Digamos, no se siente como se tiene que sentir, no es algo que ella quiere, lamentablemente le pasa, ¿está? Entonces hay que entenderlo desde este lado. Uh-huh. Y el hombre en general, digamos, a través del órgano vomeronasal, que es un órgano que se encuentra dentro de la nariz y que tiene capacidad para sensar hormonas en general, detecta esta caída de estrógenos y se pone más distante. Así. No solo que la mujer se pone como loca, como dicen algunos, sino que hasta el hombre se pone más distante. ¿Y a qué se debe biológicamente o culturalmente esa distancia? Se debe biológicamente a que los machos de determinadas especies, menos en el hombre, o sea, no menos, sino más reducido en el hombre, detectan a la mujer en el estro. Cuando las hormonas femeninas suben, el hombre, a través del órgano vomeronasal, detecta que la mujer es receptiva. Ajá. Sexualmente. Entonces, digamos, esto hace que la mujer lo atraiga. Porque cuando la mujer está en el estro y está receptiva, por más que esté nerviosa, que esté loca, el hombre la aguanta. Ajá. No tiene problema. Claro. Se pone mimoso igual, ¿entendés? Uh-huh. Porque está buscando otra cosa. En el momento que la mujer está en su periodo, al no ser receptiva, el hombre no está buscando porque el hombre lo percibe también. Claro. Entonces se genera este conflicto. Pero es un conflicto biológico. Uh-huh. Y acá lo hormonal juega un rol que es fundamental. Bien, entonces vamos a ayudarlo en lo psicológico porque lo biológico estamos hechos. En lo biológico, bueno, no en se realidad puede evitar nada. El síndrome disfórico menstrual se previene con un anticonceptivo que uh-huh. es el régimen 24-4, uh-huh. donde disminuye, digamos, el síndrome disfórico menstrual. Se trata, uh-huh. digamos, no pasan estas cosas. ¿Un anticonceptivo que viene con un relajante, digamos? No, es un anticonceptivo donde la dosis hormonal se mantiene más prolongada en el tiempo, uh-huh. estabiliza más a los estrógenos. Digamos, el periodo de privación estrogénica es de 4 días nada más. Uh-huh. Entonces esto hace que la conducta, las emociones y las sensaciones cambien totalmente. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, Federico. De Psicologiando. Necesito orientar a mi familia. Mi hija se ha hecho señorita muy tempranamente, 10 años, y mi esposo ya la trata como una adulta. No sé qué le pasa. ¿Por qué no la puede ver como una nena que aún es? Me trae muchos conflictos porque ella siente que su padre ya no la quiere. Gracias por responder, Olga.
Estimada Olga, creo que aquí está faltando un poco más de comunicación, tal vez un poquito más de comunicación entre las partes y que vos intermedies un poquito menos. Me parece que la nena, ¿qué es nena?, tendrá que acercarse un poco más a papá y también decirle qué es lo que siente y no ser vos la intermediadora la que lleva y trae en esta relación. Porque papá tal vez puede ser que está viendo a la nena como una señorita y puede ser que sienta esto, o también puede ser que vos lo estés percibiendo. Pero lo importante es que la hija y el padre vuelvan a tener justamente su espacio. Propicialo, genera un puente, tratá de que ellos vuelvan a hablar. Desde el punto de vista psicológico. Ahora le voy a dar la parte esta de una nena de 10 años que ya tiene su menarca. Bien, o sea, esto es un desenlace hormonal que puede ser normal. Digamos, no es lo más frecuente, pero se puede dar. Pero evidentemente acá la cuestión es pura y exclusivamente de tinte psicológico y no biológico. O sea, la relación padre-hija en esta situación, digamos, es para analizar desde el punto de vista psicológico y no biológico, digamos. El padre está percibiendo algo que en realidad no es, o el padre se siente por ahí mal al ver que su nena, su hija, su niña está menstruando y la empieza a tomar como una adulta cuando en realidad va a seguir siendo una niña por un largo periodo de tiempo. Él esperaba ponerse el traje de guardabosque dentro de 4 años y se le adelantó. Exactamente. Claro, a esta altura, obviamente, ya le genera un precio de rechazo. Claro, ahí la relación la tiene que manejar desde lo psicológico, tienen que ir a terapia, me parece que sería lo más indicado. Perfecto, pero ¿es normal que una niña de 10 años ya tenga su menarca? Sí, sí, y antes también, hasta los 9 años. Antes de los 9 años ya habría que hacer algunos estudios. Desde los 9 en adelante se puede llegar a dar. Perfecto. Vamos a la última, Fede. Dale. Ahí viene, ahí está. Bueno, dice, hola licenciado Massaro, agradecería me pueda orientar, tengo 42 años y mi esposo 53. No tengo el más mínimo deseo sexual. Mi esposo me demanda hasta el punto de extorsionarme emocionalmente a decir que ya no lo quiero. Y sinceramente no necesito ni quiero. Pero a la vez, él me exige más, me aleja. ¿Qué puedo hacer? Saludos, Zulema. Muy bien, gracias, Fede. ¿Qué pasa acá? Bien, acá pasa que esta señora seguramente en su perimenopausia, digamos, la caída de estrógenos también genera una caída de la testosterona. Digamos, para que tengamos una idea, la testosterona en la mujer es la hormona que es la que la incita, o la hormona de la excitación sexual. ¿Está? Entonces, lo que está pasando es eso. Tiene seguramente algo biológico, pero no podemos descartar lo psicológico en este caso, ¿eh? Porque si bien lo biológico tiene, digamos, un índice bastante importante, me parece que lo psicológico también hay que ver cómo es la relación de pareja, cuántos años llevan juntos, qué pasa con el deseo, ¿está? Eso ella es 42, el 53. Exacto. Hay algo ahí relacionado también. Exacto. Me parece que acá hay algo en el deseo que tendrían que ver. Claro. Yo, digamos, lo biológico o lo médico sería lo último que vería en este caso. Primero, digamos, sería en las manos de un psicólogo para que pudiera ver cómo se está desencadenando esta relación. Una terapia de pareja ayudaría bastante. Exactamente. En este caso. Y después, más que nada por este tema de gato y ratón, ¿no? Porque cuando más comienza la persecuta de uno, más se aleja del otro. Exacto. Es un círculo vicioso, porque cuando él más pide, ella más se aleja, pero a la vez en su alejamiento, él percibe de que ella no lo quiere. Exactamente. Entonces, como quiere corresponderse a que cómo no me querés, más se exige. Y es una espiral cada vez más alejada entre uno y otro. Y convengamos que el deseo sexual es algo que se siente o que no se siente, no pasa por... Puede pasar que el señor de 53 años no quiera tener relaciones sexuales o no le interese tampoco. Claro. Digamos, si es algo que tiene que ver con ciertas etapas de la vida, con cuestiones que tienen que ver con hormonal y con lo psicológico. Digamos, correcto. Hay muchas cosas que influyen en este caso. Vamos a hacer el resumen. Dale. Esto va a ser luego de una muy breve pausa, que ya estamos de vuelta, ya estamos cerrando el tema y vamos a ir a lo más importante que podemos rescatar, el tema de qué bueno que es ser distinto. Ya volvemos. Estuvo muy buena la de San Francisco. Viva
viva tranquilo. Su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso, le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y OnRail. Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Muy bien, ya estamos aquí en el último bloque Psicologiando. Y bien, vamos a ir un poco al resumen, ¿no? A lo que estamos hablando. Así que vamos a ir poniendo los títulos como para poder recordar, digamos, lo más importante. Dale. Que dijimos en el programa, para lo cual le pido a Federico que ponga una mano con los cartelitos como para poder ir orientándonos en lo mismo. Primero es, desmitifiquemos. A ver, grandes puntos que hay que desmitificar. Hay que desmitificar que hay roles preestablecidos para el hombre y para la mujer. Eso hay que desmitificarlo completamente. Uh-huh. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que somos diferentes, uh-huh, pero el que seamos diferentes no nos hace que cada uno tenga que asumir determinados roles. Uh-huh. Los roles se solapan, se entrecruzan, y es bueno que seamos diferentes porque al cumplir los mismos roles, siendo diferentes vamos a tener diferentes miradas sobre las cosas que hacemos. Perfecto. Segundo resumen del tema trabajado, ¿cuándo mandan ellas? Bueno, la realidad que se ve que en las mujeres, en las sociedades donde hay mayor cantidad de mujeres, son sociedades más ordenadas, más estables, menos violentas, en definitiva. Perfecto. Otro punto que hemos trabajado es el tema de las hormonas. Bueno, acá lo que tenemos que decir es que si somos diferentes, en realidad es por el influjo de las hormonas. Uh-huh. No hay otra causa para ser diferente. Uh-huh. Es el impacto que tiene la testosterona al cambiar completamente el cerebro, desde el cerebro femenino al masculino. Perfecto. Y un punto que tal vez no había quedado pendiente, que muchas cosas se relacionan con esto, que es el trastorno depresivo. En realidad, como los cerebros de la mujer y el hombre son diferentes y las hormonas tienen un influjo bastante importante, todos los trastornos psiquiátricos, no solo en la depresión, sino en todos los trastornos psiquiátricos, el comportamiento y el impacto de las enfermedades psiquiátricas en la mujer y el hombre son totalmente diferentes. Uh-huh. O sea, una mujer con depresión es diferente a un hombre con depresión, los síntomas son distintos, si bien, digamos, uno encuentra que tienen lo mismo, lo expresan de diferente forma, está las capacidades cognitivas o las capacidades intelectuales o mismo la energía psíquica o el psiquismo en las diferentes patologías hace que el hombre y la mujer se comporten totalmente diferente. Ajá. Y muchas veces esto, al médico que está acostumbrado a ver mujer o al médico que está acostumbrado a ver hombres, muchas veces no puede detectar en el otro la misma patología que en realidad se está manifestando. El hombre depresivo tiende a tener un comportamiento muy distinto de la mujer depresiva. Para que te des una idea. El hombre idea. Puede ser hasta agresivo cuando la mujer es justamente lacrimógena. Exactamente. La mujer puede expresar la tristeza, tiene capacidad para expresar la tristeza. El hombre no se da cuenta que es la tristeza, no tiene capacidad para expresarla. Y muchas veces lo que te dice el hombre es, no me siento bien, no soy el mismo de antes, no puedo trabajar como trabajaba antes, discuto con todo el mundo, me pongo nervioso. Y en realidad lo que está padeciendo es una terrible tristeza que no sabe cómo expresarla. Claro. No puedo decir estoy triste. No se anima a llorar ni se anima a confesarse débil. Y no puede porque no sabe cómo hacerlo. Claro. La mujer sí puede decir estoy triste, estoy angustiada, me siento mal. Perfecto. Genial, Marcelo. Creo que hemos recorrido, digamos, todo el panorama y como buena teoría, digamos, y ya como si fuera una fase de trabajo hipotético, habíamos dicho una hipótesis que la habíamos largado. ¿Es bueno seguir? Te transformo en pregunta. ¿Las diferencias son buenas o malas? Habíamos dicho, qué bueno ser diferentes. ¿Lo fundamentamos? ¿Corroboramos o refutamos la hipótesis? No, corroboramos. En realidad es bárbaro que seamos diferentes, tal cual. Es grandioso. Bien. Que seamos diferentes. Genial.
Muchas gracias, Marcelo. Bárbaro. Hemos recibido varias preguntas, ¿sí? Las cuales obviamente no vamos a tener tiempo de responder porque nuestra dinámica ya se nos iba el tiempo. Agradecemos los mensajes de Marcelo, de Alejandra, de Victoria. Y también aquí nos hacen una pregunta con respecto a tu dirección. Los que quieran acercarse a tu consultorio o quieran contactarse con vos, ¿cómo pueden hacerlo? Mirá, yo estoy atendiendo los viernes a partir de, las 14:30 en España 302, primer piso, ajá, consultorio 10, digamos. Muy bien. Así que ahí lo tenemos en pantalla, España, exacto, 302, primer piso, consultorio 18, directamente van. Exacto, a partir de las 14:30. Bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Ha sido un gusto como siempre. Dale. Y tendremos muchas posibilidades. Siempre se abre un nuevo abanico de preguntas que obviamente hacen a esta multidisciplinaridad que podemos trabajar, ¿no? Desde lo biológico, desde lo psiquiátrico y obviamente de lo ginecológico, que es tu especialidad, y bueno, y lo psicológico, que lo complemento en la medida Dale, posible. Dale, buenísimo. Desde tu mirada. Así que muchísimas gracias por... No, por favor, gracias a vos por invitarme y por dar, digamos, mi mirada desde lo mismo, digamos, de la misma problemática que vos das tu mirada de lo psicológico, ¿no es cierto? Mostramos que la complementariedad es posible y obviamente en eso estamos. Es posible y es fundamental. Es fundamental. Muchas gracias, Marcelo. Dale. La semana que viene nos encontrará frente a un nuevo tema que de por sí trataremos de trabajar, esta vez de mano de gente del Colegio de Psicólogos aquí de la provincia de Buenos Aires, porque trataremos un tema que muchas veces hace a preguntas, a polémica, ¿cuándo es la mala praxis? ¿Cuándo es el conflicto ético? ¿Qué es la ética profesional en psicología? Justamente esto será el tema que trabajaremos la semana que viene, donde veremos en qué casos uno puede justamente apelar por haber sido mal intervenido, en qué casos es parte de la práctica y qué es la deontología desde el punto de vista profesional para el psicólogo. Esto será el tema que trabajaremos, como siempre, ustedes ya saben, miércoles no es un día que lo veamos, pero el viernes sí, el viernes a las 4 de la tarde, de aquí en vivo, en directo, los domingos a las 15, los lunes a las 21 horas y en psicologiando.com.ar. Todos los programas ya subidos de esta sexta temporada de Psicologiando. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Thank you.